Probando. Hola, bienvenidos. Muy buenos días. Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario musical? Celebrando la Semana de la Música. Bienvenido. ¿Quién quiere ser millonario musical, Maximiliano? Maximiliano. Primera pregunta por dos caramelos. ¿Cuántas blancas caben en una redonda? Opción A, 1. Opción B, 3. Opción C, 2. Opción D, ninguna de las anteriores. Opción C, 2. ¿Estás seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¡Correcto! Segunda pregunta, por cuatro caramelos. ¿Cómo se llama esta figura? Opción A, negra. Opción B, blanca. Opción C, corchea. Opción D, silencio de negra. Opción... ¿Cómo se llama esta figura? Opción A, negra. Opción B, blanca. Opción C, corchea. Opción D, silencio de negra. Opción D, silencio de negra. ¿Seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¡Correcto! Tercera pregunta. Por seis caramelos. ¿Cómo se llama este símbolo musical? Opción A, pentagrama. Opción B, línea divisora. Opción C, compás. Opción D, unidad de tiempo. ¿Me repites la opción? ¿Cómo se llama este símbolo musical? Opción A, pentagrama. Opción B, línea divisora. Opción C, compás. Opción D, unidad de tiempo. Le recuerdo que tiene tres comodines. ¿Cómo se llama la figura musical que se muestra a continuación? Opción A, negra. Opción B, dos corcheas. Opción C, tresillo. Opción D, blanca con puntillo. Opción B, dos corcheas. ¿Estás seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¡Correcto! Tercera pregunta, 8x8 caramelos. ¿Cómo se llama este símbolo musical? Recuerdo que tiene tres comodines. Opción A, pentagrama. ¿Estás seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí.
¡Correcto! Quinta pregunta. Por 10 caramelos y un chocolate. ¿A qué familia de instrumentos pertenece este audio que escucharás a continuación? Opción A, familia de instrumentos tradicionales de Venezuela. Opción B, familia de instrumentos de percusión. Opción C, familia de instrumentos de viento. Opción D, familia de instrumentos de cuerda. Opción D, familia de instrumentos de cuerda. ¿Estás seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¡Correcto! Pasa por la zona de producción y le darán su siguiente participante. Número 4. Primera pregunta, por 2 caramelos. ¿Cuántas redondas caben en una blanca? Opción A, ninguna. Opción B, 3. Opción D, 2. ¿Cuántas redondas caben en una negra, en una blanca? Opción A, ninguna. Opción B, 3. Opción D, 2. Te recuerdo que tienes 3 comodines. Opción D, 2. ¿Estás segura? ¿Respuesta definitiva? Sí. Incorrecto. Gracias por participar. ¿Quién quiere ser millonario musical, Diego? Primera pregunta. Por 2 caramelos. ¿Cuántas redondas caben en una blanca? Opción A, ninguna. Opción B, 3. Opción D, 2. Opción A, ninguna. ¿Seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. Incorrecto. Errores de producción. La
respondí. Siguiente pregunta. Por 4 caramelos. En el himno del colegio, una de sus estrofas dice: descubrir, crecer, cambiar los misterios. Opción A, a cantar. Opción B, resolver. Opción C, yo no sé. Opción D, explorar. Opción D, explorar. ¿Seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Definitivísima. ¡Correcto! ¿Cómo? Opción. Tercera pregunta. Por 6 caramelos. ¿Cómo se llama este símbolo musical? Espera. Opción A, clave de sol. Opción B, corchea. Opción C, doble barra. Opción D, ninguna de las anteriores. Le recuerdo que tiene 3 comodines. 50. ¿Cuáles eran las opciones? Opción A, clave de sol. Opción B, corchea. Opción D, doble de barra. Opción D, ninguna de las anteriores. Opción C, doble de barra. ¿Estás seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¡Correcto! Cuarta pregunta. Por 8 caramelos. Simón Díaz era un compositor musical nacido en... Opción A, Estados Unidos. Opción B, Venezuela. Opción C, Colombia. Opción D, España. Opción B, Venezuela. ¿Estás seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¡Correcto! Quinta pregunta, por 10 caramelos y un chocolate. Opción A, ¿qué familia de instrumentos pertenece el audio que vas a escuchar a continuación? Opción A, familia de instrumentos de viento. Opción B, familia de instrumentos de cuerda. Opción C, familia de instrumentos de percusión. Opción D, ninguna de las anteriores. Opción C, familia de instrumentos de percusión. ¿Estás seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¡Correcto! Pase por la zona de producción y le darán sus caramelos. Número 14, pase adelante. Bienvenida, ¿quién quiere ser millonario musical? ¿Cuál es tu nombre? Noah. Primera pregunta, por 2 caramelos. ¿Cuántas corcheas o titi caben en 2 negras? Opción A, 1. Opción B, 10. Opción C, 4. Opción D, ninguna de las anteriores. Recuerdo que tiene 3 comodines. 50-50. Llamar a un amigo y audiencia. ¿Me repites las opciones?
¿Cuántas corcheas o titi caben en dos negras? Opción A, 1. Opción B, 10. Opción C, 4. Opción D, ninguna de las anteriores. Opción D, ninguna de las anteriores. ¿Estás segura? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. Te recuerdo que tienes 3 comodines. ¡Incorrecto! Bienvenido a ¿Quién quiere ser millonario musical? ¿Cuál es su nombre? Alfonso. ¿Cómo se llama la primera pregunta por 2 caramelos? ¿Cómo se llama la figura musical que se muestra a continuación? Opción A, negra. Opción B, 2 corcheas. Opción C, tresillo. Opción D, blanca con puntillo. Opción A, negra. ¿Estás seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¡Correcto! Segunda pregunta, por 4 caramelos. ¿Cuántas negras caben en una blanca? Opción A, 2. Opción B, 10. Opción C, 4. Opción D, ninguna de las anteriores. ¿Puedes repetir las preguntas? ¿Cuántas negras caben en una blanca? Opción A, 2. Opción B, 10. Opción C, 4. Opción D, ninguna de las anteriores. Le recuerdo que tiene 3 comodines. 50-50, llamar a un amigo y audiencia. 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 Voy a consultar a la audiencia. Ok. ¿Cuántas negras caben en una blanca? Opción A, 2. Opción B, 10. Opción C, 4. Opción A, 2. Opción B, 10. Opción C, 4. Opción D, ninguna de las anteriores. ¿Le vas a hacer caso a la audiencia? Eligieron la A, ¿no? Sí. La A. ¿Estás seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¡Correcto! El himno del colegio en una de sus estrofas dice: preescolar es divertido, aquí me encanta. Opción A, jugar. Opción B, saltar. Opción C, bailar. Opción D, hablar. ¿Puedes repetir la...? El himno del colegio en una de sus estrofas dice: preescolar es divertido, aquí me encanta. Opción A, jugar. Opción B, saltar. Opción C, bailar. Opción D, hablar. ¿Cuál es la última? Opción D, hablar. ¿Estás seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¡Correcto!
¿Cómo se llama este símbolo? Pregunta 4. Por 8 caramelos. ¿Cómo se llama este símbolo? ¿Cómo se llama este símbolo? Opción A, acento. Opción B, unidad de tiempo. Opción C, doble barra. Opción D, clave de fa. Voy a leer un comodín. ¿Cuál quieres escuchar? ¿50-50 o llamar a un amigo? 50-50. Hemos eliminado la A y la D. Te quedan B, opción B, unidad de tiempo, opción C, doble barra. La opción B. ¿Estás seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¡Correcto! Quinta pregunta, por 10 caramelos y un chocolate. ¿A qué país pertenece este audio musical que escucharás a continuación? ¿Quieres escuchar un comodín? Dame las opciones. Opción A, Rusia. Opción B, Italia. Opción C, Venezuela. Opción D, ninguna de las anteriores. Opción D. ¿Estás seguro? Sí. Te recuerdo que te queda un comodín. Bueno, lo voy a usar. ¿A quién vas a llamar? ¿Llamar a un presentador? No. Juan Pablo. ¿A qué país pertenece este audio musical que escucharás a continuación? Opción A, Rusia. Opción B, Italia. Opción C, Venezuela. Opción D, ninguna de las anteriores. Opción C, Venezuela. ¿Estás seguro? Sí. ¿Quieres seguir su consejo? Sí. ¡Correcto! Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Cruz y soy el segundo presentador.
6. Bienvenida a ¿Quién quiere ser millonario? ¿Cuál es tu nombre? Laia. Ok. Primera pregunta, por 2 caramelos. ¿Cuántas blancas caben en una redonda? Opción A, 1. Opción B, 3. Opción C, 2. Opción D, ninguna de las anteriores. ¿Me repite la pregunta? ¿Cuántas blancas caben en una redonda? Opción A, 1. Opción B, 3. Opción C, 2. Opción D, ninguna de las anteriores. Y recuerda que tienes 3 comodines por si acaso no te las sabes. El 50-50, llamar a un amigo y pedirle ayuda a la audiencia. Pedirle ayuda a la audiencia. Ok. ¿Cuántas blancas caben en una redonda? Opción A, 1. Opción B, 3. Opción C, 2. Opción D, ninguna de las anteriores. ¿Quieres confiar en la audiencia? Sí. Ok. ¿Cuál es la respuesta? C2. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¿Sin arrepentimientos? Sí. La respuesta es correcta. ¿Cómo se llama? Pregunta número 2 por 4 caramelos. ¿Cómo se llama esta figura musical? Opción A, negra. Opción B, blanca. Opción C, corchea. Opción D, silencio de negra. Opción D, silencio de negra. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¿Sin arrepentimientos? Sí. La respuesta es correcta. ¿Cómo se llama este símbolo musical? Número 3 por 6 caramelos. ¿Cómo se llama este símbolo musical? Opción A, pentagrama. Opción B, línea divisoria. Opción C, compás. Opción D, unidad de tiempo. ¿Puedo utilizar el 50-50? Sí. Las opciones que eliminamos fueron la D y la B. Las opciones que te quedan son opción A, pentagrama, opción C, compás. Opción A, pentagrama. ¿Opción A, pentagrama? ¿Respuesta definitiva? Sí. ¿Sin arrepentimientos? Sí. La respuesta es correcta. Pregunta número 4. Por 8 caramelos. ¿Cómo se llama la figura musical que se muestra a continuación? Opción A, negra. Opción B, 2 corcheas. Opción C, tresillo. Opción D, blanca con puntillo. Repítemelo. ¿Cómo se llama la figura musical que se muestra a continuación? Opción A, negra. Opción B, 2 corcheas. Opción C, tresillo. Opción D, blanca con puntillo. Opción B, 2 corcheas. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¿Sin arrepentimientos? Sí. La respuesta es correcta. Pregunta número 5 por 10 caramelos y un chocolate. ¿A qué familia de instrumentos pertenecen este audio que escucharás a continuación? ¿Qué?
Opción A, familia de instrumentos tradicionales de Venezuela. Opción B, familia de instrumentos de percusión. Opción C, familia de instrumentos de viento. Opción D, familia de instrumentos de cuerda. Voy a llamar a un amigo. Ok. ¿A quién va a llamar? A Victoria López. Opción D, familia de instrumentos de cuerda. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¿Sin arrepentimientos? Sí. ¡La respuesta es correcta! Vaya al departamento de producción para que le den sus caramelos. ¿Cuál es tu nombre? Antonio Mazzone. Ok. Pregunta número uno por dos caramelos. ¿Cuántas blancas caben en una redonda? Opción A, una. Opción B, tres. Opción C, dos. Opción D, ninguna de las anteriores. ¿Puedo utilizar un comodín? Sí. Desde el público. Ok. Audiencia. ¿Cuántas blancas caben en una redonda? Opción A, una. Opción B, tres. Opción C, dos. Opción D, ninguna de las anteriores. Opción C, dos. Ok. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¿Sin arrepentimientos? Sí. La respuesta es correcta. Pregunta número 2 por 4 caramelos. ¿Cómo se llama esta figura musical? Opción A, negra. Opción B, blanca. Opción C, corchea. Opción D, silencio de negra. ¿Puedes repetirla? No puedes repetir el comodín. No, repetirla. Ah, sí. ¿Cómo se llama esta figura musical? Opción A, negra. Opción B, blanca. Opción C, corchea. Opción D, silencio de negra. Opción A, negra. ¿Respuesta definitiva? No. 50-50 comodín también. Okay. Las respuestas, las opciones que te quedan son opción A, negra, opción D, silencio de negra. Silencio de negra. Opción D, silencio de negra. Respuesta definitiva. Sí. ¿Sin arrepentimientos? Sí. La respuesta... No. Sí. La respuesta es correcta. Pregunta número 3 por 6 caramelos. ¿Cómo se llama este símbolo musical? Opción A, pentagrama. Opción B, línea divisoria. Opción C, compás. Opción D, unidad de tiempo. ¿Puedes repetir las palabras, por favor? Sí. Opción A, pentagrama. Opción B, línea divisoria.
Opción C, compás. Opción D, unidad de tiempo. ¿Cuál era la de las líneas? O sea, ¿cuál es la de... ¿cuál es la? ¿Cuál es? La. No. Repítame de nuevo, por favor, perdón. Opción A, pentagrama. Opción B, línea divisoria. Opción C, compás. Opción D, unidad de tiempo. Opción B, las líneas. Opción B, línea divisoria. Bueno, sí. Respuesta final. Sí. Sin arrepentimientos. No. Ok, sí, las líneas. Línea divisoria. Sí. La respuesta es incorrecta. Nombre Victoria López. Opción primera. Pregunta número uno por dos caramelos. ¿Cuántas redondas caben en una blanca? Opción A, ninguna. Opción B, tres. Opción D, 2. Puedo usar uno de los comodines. Quiero usar el comodín de pedir la ayuda a la audiencia. Ok. Ayúdenme. ¿Cuántas redondas caben en una blanca? Opción A, ninguna. Opción B, 3. Opción D, 2. Opción B, 3. Opción D, 2. ¿Decides confiar en la audiencia? No. Creo que voy a escoger, bueno, porque ellos tuvieron más, creo que voy a escoger la opción D, 2. ¿Votaron más por la A? Sí, pero no quiero confiar en ellos. Ok. No. Respuesta definitiva. No. Respuesta definitiva. Sí. Sin arrepentimientos. Sí. La respuesta es incorrecta. ¿Cuál es tu nombre? Adrián Mota Mancilla. Adrián Alejandro Mota Mancilla. Pregunta número uno. Pregunta número uno por dos caramelos. ¿Cuántas redondas caben en una blanca? ¿Cuántas corcheas caben en dos negras? Opción A, ¿cuántas corcheas
¿Cuántas corcheas o titi caben en dos negras? Opción A, 1. Opción B, 10. Opción C, 4. Opción D, ninguna de las anteriores. ¿Puedes repetir las preguntas? Sí. La respuesta. ¿Cuántas corcheas o titi caben en dos negras? Opción A, 1. Opción B, 10. Opción C, 4. Opción D, ninguna de las anteriores. Voy a utilizar un comodín. Ok. Tienes el 50-50, llamar a un amigo y pedirle a yo a la audiencia. 50-50. Te quedan la opción B, 10, y la opción C, 4. Opción C, 4. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¿Sin arrepentimientos? Sí. La respuesta es correcta. El coro del himno de nuestro colegio dice Ávila. Opción A, un susto es. Opción B, un grito es. Opción C, una forma de empezar. Opción D, ninguna de las anteriores. Opción B, un grito es. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¿Sin arrepentimientos? Sí. ¡La respuesta es correcta! ¿Cómo se llama esta figura? Pregunta número 3 por 6 caramelos. ¿Cómo se llama esta figura musical? Opción A, clave de fa. Opción B, clave de do. Opción C, pentagrama. Opción D, clave de sol. Clave de sol. ¿Cuál es la letra? ¿Puedo aprender la respuesta? ¿Repetir? Sí, sí. ¿Cómo se llama esta figura musical? Opción A, clave de fa. Opción B, clave de do. Opción C, pentagrama. Opción D, clave de sol. Opción D, clave de sol. ¿Respuesta definitiva? ¿Sin arrepentimiento? Sí. No. Ah, sí. La respuesta es correcta. Pregunta número 4 por 8 caramelos. De estos instrumentos, nombre cuáles son los típicos de Venezuela. Opción A, 4. Opción B, guitarra eléctrica. Opción C, piano. Opción D, ninguna de las anteriores. Recuerda que tienes aún 2 comodines. ¿Puedes repetir las opciones? Sí. De estos instrumentos, nombra cuáles son los típicos de Venezuela. Opción A, 4. Opción B, guitarra eléctrica. Opción C, piano. Opción D, ninguna de las anteriores. Opción A, el 4. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¿Sin arrepentimiento? Sí. La respuesta es correcta. Pregunta número 5 por 10 caramelos y un chocolate. Escucha este audio a continuación e identifica a qué familia de la orquesta pertenece. Opción A, familia de instrumentos de percusión. Opción B, familia de instrumentos de cuerdas. Opción C, familia de instrumentos de viento. Opción D, ninguna de las anteriores. Recuerda que tienes aún 2 comodines. ¿Puedes repetir las opciones? Opción A, familia de instrumentos de percusión. Opción B, familia de instrumentos de cuerdas. Opción C, familia de instrumentos de viento. Opción C, familia de instrumentos de viento. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¿Sin arrepentimientos? Sí.
La respuesta es correcta. Pase por el departamento de producción y que y le sea sus caramelos. Esto es todo por hoy. Los esperamos en otra oportunidad. Gracias, chao.